universidad, unas amigas me invitaron a un evento y fui, me gustó el ambiente y con ellas empecé a hacer cosplay. El primero que hice fue en el Otaku Fest 2011 y fue Luca Megurine de Vocaloid. Y bueno, lo hice porque en primer lugar tenía una peluca rosada, porque era la primera vez que había pedido cosas, y busqué buscando un personaje, ¿no?, que me pareciera atractivo, ¿no? Y lo hice, ¿no?, porque me gustó Vocaloid, sigue un poco y me gustó. Que pueda parecerme físicamente, ya sea con maquillaje, con prop, ¿no?, con el vestuario y todo eso, ¿no?, y que me guste bastante la personalidad, ¿no?, para que no tenga que actuar mucho, ¿no?, sino que se refleje con mi personalidad. Sí, he hecho de Carl de The Walking Dead y también voy a hacer más adelante varios. Yo en telas no confecciono, siempre tengo personas que me lo hacen, pero todo lo que es armaduras, armas, props, espadas, báculos, todo eso lo hago yo y también hago cosas a pedido. Todo lo que es armaduras hago a pedido. Yo creo que los dos, pero un poco más el traje, ¿no? En verte completo, el poder tener una foto y que todo el traje esté completo, y ya la interacción va un poco más en el evento, ¿no? Cómo lo disfrutas, cómo lo actúas con tus amigos. Yo creo que allá está mucho mejor organizado en cuanto al local, a la organización, cómo te dan las cosas. Tú llegas, te dan tu photocheck, te dan tu carnet, los locales son más grandes, mejor ambientados, mejor sectorizados. Sin embargo, en cuanto a calidad de cosplayer, creo que estamos al mismo nivel. Ahí hay muchos cosplayers buenos como acá también. En ese nivel sí es prácticamente lo mismo, solo la organización es mucho mejor y también la gente cómo te apoya, ¿no? Aunque a veces hay gente que su cosplay no está terminado o no está tan bien hecho, la gente te apoya mucho, te dice que lo sigas intentando, que te ves genial. Y eso es mucho, mucho apoyo para la gente que recién comienza, ¿no?, allá. Me gustan más los duales y grupales, he hecho los tres, pero el individual es mucho, todo depende de ti y no tienes mucho con qué interactuar. Entonces a la hora de pelear es mucho más difícil, ¿no?, porque tienes que coreografarte tú sola. En cambio con dual o grupal es mucho más fácil la interacción y te da más posibilidades. El traje y mucho de que la confección la hayas hecho tú, ¿no?, ya sea en armas o en accesorios o en la misma tela, ¿no?, y la interacción también, ¿no?, cómo actúas con el personaje, cómo te desenvuelves y un poco el parecido físico que logras con el maquillaje, con los efectos, ¿no? Me gusta mucho el gender bender de Labi de D. Greyman, que la llevé allá a Estados Unidos. Me buscan como Sandra Bad Mizuki, Shuki 06, ¿no?, o Sanli Cosplay.